Aquí. Bien. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañero y compañera de ERA, de acuerdo al momento en que te encuentres con este video y con esta entrevista y con este encuentro tan esperado, ¿sí? Porque tuvo un arranque, ¿sí? Entonces, generó un poquito de ansiedad, un poquito más de ganas de encontrarse acá con Miguel Valls, con esta persona tan, tan especial, ¿sí? Para muchas personas que no han estado esperando. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por haberme invitado a este canal, y por estar acá compartiendo pues, la cosa que vayamos a compartir. ¿Qué tal todo por allá, por Argentina? ¿Cómo va? Por Argentina, mucho frío, pero la verdad que la Argentina está cambiando, se está moviendo, hay mucho movimiento, ¿sí? Todo lo que es Argentina, bueno, vos lo sabrás, ¿no? Estás por Perú, la tierra está cambiando, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, sí, sí. De hecho, podemos, si quieres, empezar a hablar un poquito de esto, de lo que es el cambio de la tierra. ¿Me parece? Entonces la tierra para ser, claro, pues la tierra para el ser humano a un nivel celular representa las células de nuestro cuerpo. O sea, como nos dicen todas las cosmovisiones, lo mismo que está afuera está dentro también. Entonces, cada vez que nosotros o la gente que trabaja el chamanismo, trabaja con la tierra, lo hace para trabajar o para modificar sus propias células. Porque la parte física de nosotros, en externo, es la tierra, que es lo físico que nos sostiene. Entonces ahora todos los cambios que están habiendo a nivel terrestre está siendo por la modificación genética que está habiendo en las células del ser humano. O sea, todo es un camino de la fuente a la célula, para entenderlo. En la fuente es donde están todas las ideas. Un cambio de era es una idea, el amor es una idea, el odio es otra idea, la salud es una idea, la enfermedad es una idea, la iluminación es otra idea, la magia es otra idea. Entonces estas ideas las agarras consciente o inconscientemente de la fuente y las bajas a la célula. Todo ese camino que dura de la fuente a la célula son las pruebas que nos vamos a ir encontrando en nuestro día a día de cambios, de modificaciones, de procesos a vivir, y cuando eso lo logramos vivir, ese resultado que queremos, significa que esa información ya ha llegado dentro de la célula, dentro del código genético. Entonces ahora de diferentes planos de luz o diferentes planos de conciencia están metiendo a la fuente, por así decir, nuevos paquetes de información de cómo se mueven las cosas. Y de ahí la gente lo está bajando inconscientemente, algunos lo estamos bajando conscientemente a nuestra célula. Cuando eso pasa, o sí, la Tierra tiene que sufrir modificaciones porque está teniendo modificaciones el agua del ser humano y el ADN del ser humano, y la Tierra simplemente es el espejo o el reflejo del ser humano. De hecho, cada vez que el ser humano va transformándose, va transformando su propio pasado, la Tierra va sufriendo transformaciones. Es decir, hace 1000 años, por ejemplo, la Tierra no estaba asfaltada. Ese asfalto de la Tierra, aunque no lo parezca, es una modificación de nuestro propio pasado. Es una modificación de nosotros mismos que queda reflejado ahí en la Tierra. Entonces, simplemente eso, que la Tierra tiene que sufrir modificaciones si es que nosotros estamos transformando nuestra genética. O dicho al revés, no podría la Tierra estar cambiando si el ser humano no estuviera cambiando. Es algo totalmente a nivel celular. La enseñanza hay que hacerla carne, y eso significa bajarlo a la célula. Solamente podemos vivir lo que está en la célula grabado. Como ahora está llegando a la célula la nueva era o las informaciones o los registros, pues eso se está plasmando en lo que es la Tierra.
La tierra representa nuestro cuerpo, por lo tanto nuestro pasado. Entonces, siempre que hay un cambio de cualquier cuerpo físico, lo que está viendo simplemente es un cambio de pasado. Bueno, cada tema que nombrás me da ganas de hablar, de preguntarte muchas cosas, ¿sí? Hay que ser más concreto. Quieras, o sea, en tu espacio para todo lo que necesites, todo lo que quieras hablar. Yo a veces me pierdo en temas porque me gusta compartir cosas, entonces tú ya me vas diciendo de los temas que se haya de hablar y de eso se habla, ¿sí? Claro, claro que sí. Mira, hay un tema que a mí me es muy interesante. Mira, primero voy a contar cómo te conozco, ¿sí? Cuando te conocí, te conocí en la casa de Cristian Ceballos, ¿sí? Que muchos lo conocen, en una cena, muy linda. Y bueno, estaban como todos muy, muy ansiosos, ¿no? También con muchas ganas de conocerte. Y la verdad que yo no te conocía, conocía tu nombre, pero no tanto, ¿no? También quedé como la fluidez que tenés es contagiosa, diría yo. Es es como que hablar con vos y estar con vos es como que todo fluye, y uno se siente como que si hay algún problema, alguna solución vamos a encontrarle. Y esto me lleva a pensar en mí cuando yo era chica, ¿sí? Cuando era niña, creo que cada uno de los que estamos acá, si nos ponemos a acordar cuando éramos niños, que éramos más puros, que teníamos más comunicación, ¿no? Con la tierra, con el cuerpo, con las sensaciones, con las percepciones, con toda la bioenergía, ¿no? En este caso yo recuerdo que yo lo que quería era hacer feliz a la gente, ¿no? Yo dije, tendría que ser un payaso. Era hacer feliz a la gente, y lo que me preocupaba era que sufran. Yo, o sea, era el no sufrimiento, cuando veía a alguien sufrir, un animal o una cosa, es más, el solo hecho de pegarle una mesa ya, ¡ay! Le va, o sea, debe sentir algo, ¿no? Porque la mesa viene de la madera y si es de madera. No te oigo, se me ha quedado bloqueado, Gabriela. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Que contaba que desde muy chica tenía como esta percepción de que todo tenía memoria, que todo tenía como conciencia, ¿sí? Yo tengo esto. Aunque no había estudiado lo suficiente a nivel conocimiento, pero ya tenía esa intuición. Y yo te pregunto a vos, ¿cuándo descubriste que eras un niño cristal o cuándo tuviste esta percepción diferente? ¿Fue de muy chiquitito? Bueno, las percepciones las tengo desde muy chiquito, sí. Pero el cristal en concreto es algo que elegí, ni siquiera lo supe, sino que lo elegí con 9 años. De golpe, de repente, con 9 años, sin saber qué era o qué quería decir, decidí ser el cristal. Y ahora lo que estoy cayendo con todo esto es que quizás me esté mandando información. Seguramente ahora, en el futuro, a ese niño de cuando tenía 9 años, y por eso ese niño lo eligió, porque yo no sabía lo que era la vibración cristal hasta más o menos 11 años después. Entonces yo elegí serlo sin la más remota idea de qué era eso, de repente. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo que quiero hablar de lo que tú también acabas de nombrar, de no soportar el sufrimiento, no soportar el dolor. Entonces, ese dolor, ese sufrimiento, nosotros lo llamamos jucha, que jucha es toda la energía densa que albergamos nosotros. Entonces, para nosotros, por ejemplo, no existe el concepto llamado luz o el concepto llamado sombra. Lo que existen son los conceptos llamados sami, que es energía sutil, o la energía que nosotros manifestamos lo que queremos, y jucha, que es la energía densa, que es la generada por todos los patrones y por todas las cosas. Entonces, lo que tú estabas haciendo es tratar de mantenerte siempre en energía sami, de mantenerte siempre lo que se le llama hanak pacha. Nosotros consideramos la existencia partiendo de 3 mundos, que es
El Hanakpacha, que es el mundo de los dioses o el mundo de las ideas, el Kaipacha, que es el mundo de la tierra, aquí donde vivimos, y el Ukupacha, que es el mundo de los muertos. El mundo de los muertos, que es donde están albergados todos los patrones en nosotros. Entonces, digamos que el Hanakpacha tiene un 100% de Aini, un 100% de energía Sami. Ahora explicaré lo que es el Aini, ahora explicaremos lo que es la energía, bueno, ahora estamos explicando lo que es la energía Sami. Entonces, en el mundo de los dioses, Hanakpacha, que es el mundo de las ideas, hay 100% de energía Sami. En el Kaipacha, que es aquí donde estamos, a veces hay energía Sami y a veces hay energía densa. Y en el Ukupacha, que es el mundo de los muertos y los patrones, todo es kucha, todo es energía densa. Entonces, mira, para que entiendas cómo funcionan estos tres mundos. Imagínate que yo ahora, por ejemplo, quiero mejorar mi economía, ¿no? Entonces, economía es una idea. Esa idea está en el Hanakpacha, entre todas las ideas, el lugar donde están todas las ideas. Y esa idea la quiero bajar aquí, al Kaipacha, que es donde está mi cuerpo, donde están mis células, ¿no? Entonces, para eso yo tendré que hacer ciertos rituales para bajar esa idea aquí. Pero en el Ukupacha voy a tener cualquier tipo de patrón al cual voy a tener que dar respuesta. Imagínate que en mi Ukupacha tengo programado que la economía para mí no es dinero, sino la capacidad de llenar la nevera de alimentos, ¿vale? Porque es lo que se quedó registrado en mis abuelos, en mis tatarabuelos, que aquel que tiene economía es aquel que tiene comida en casa. Entonces, bajo el programa o la idea de economía, pero no gano dinero, sino que lo que estoy haciendo es generar más alimento para mi casa. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo eso, lo siguiente que tengo que hacer es irme al Ukupacha, ver todos los patrones que hay y dar respuesta al patrón que me esté diciendo que la economía es comida y no dinero. Entonces son cosas así, o sea, en el Ukupacha es donde están todos, absolutamente todos los patrones que nosotros vivimos, y esos patrones son los que nos impiden bajar los programas que queremos de Hanakpacha al Kaipacha. Entonces, todo esto se resuelve con un código llamado Aini, que muchos por ahí lo llaman el código de la reciprocidad, pero yo le llamo el código del valor, porque ver la reciprocidad como tal continúa siendo dogmático. Entonces, el Aini para nosotros no es reciprocidad en esencia, sino que en esencia es valor. Es la capacidad de valorarme al 100% cada cosa que yo hago, cada camino, cada respiración. Y valorar 100% cualquier ser o cualquier forma de la unidad que me esté ayudando en mi proceso de evolución. Entonces, al valorarlo al 100%, yo ya le retribuyo, pero no le retribuyo por un dogma, sino porque realmente estoy valorando al 100% que ese ser, esa persona, esa circunstancia me esté ayudando. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La calidad del Aini entre los tres mundos es muy diferente. Cuando nosotros tenemos Aini con el mundo de los dioses o nosotros conectamos con este mundo de las ideas, donde todo es energía Sami, el Aini es a 100%. O sea, hay un valor a 100%, una entrega a 100% y una apertura a recibir a 100% también. Pero en el mundo de los dioses, pero en el mundo de aquí, del Kaipacha, de los seres humanos, a veces hay Aini y a veces no lo hay. A veces hay valor a 100%, donde yo te valoro a 100% y me valoro a mí, o a veces nuestra relación puede ser desde la jucha, desde la tensión, desde la presión, desde el deber, tengo un deber, un compromiso contigo y eso es lo que me hace hablar contigo. Cuando yo lo hago desde el deber, lo estoy haciendo desde algo que no estoy eligiendo, por lo tanto eso ya es jucha, eso es algo pesado, lo estoy haciendo por algo pesado, por algo de esfuerzo, por algo que no. Entonces en el Kaipacha a veces se da que hay Aini a 100% y a veces no. Y en el Ukupacha nunca hay Aini porque solamente hay jucha. Entonces los patrones funcionan directamente secuenciales, un patrón provoca otro, otro provoca otro, otro provoca otro, y no hay Aini, ¿por qué? Porque ese patrón la gente no lo valora, no valora la experiencia que le dio. Por ejemplo, si tú en tu Ukupacha
tienes un programa de violación o de abuso porque abusaron de ti cuando eras pequeña, tú no puedes tener una ni un valor respecto a esa experiencia. No la puedes valorar porque esa experiencia te jodió tu infancia. Entonces, el no poderle valorar hace que tú, siempre que conectas con ese patrón, lo hagas desde el conflicto, desde el victimismo y desde todas esas cosas que son juchas, que son pesadas, y entonces no las puedes elevar. Si tú fueras capaz de aportar un valor a ese patrón, porque esa experiencia siempre te ha enseñado algo, tú lo que haces es ese ucupacha elevarlo. Y entonces lo puedes transformar en cualquier otra cosa. Entonces, a través de este kausai, de este aini, llegas al munai, que el munai es la capacidad de transformar lo que ya tienes, lo que amas, en aquello que deseas. Entonces, si yo tengo un patrón que en mi ukupacha, por ejemplo, que es de ataque porque de pequeño fui atacado, al tener un valor hacia ese ataque, porque ese ataque me aportó algo, a lo mejor me enseñó a respetarme, me enseñó a valorarme, me enseñó a tener un poco más de respeto sobre mí mismo, desde ese momento que yo agradezco a ese patrón por todo lo que me enseñó, estoy manteniendo un valor hacia él que hace que toda la jucha que queda de ese patrón, todo lo denso, desaparezca. Ya no conectaré con él desde algo denso. Y desde ese momento, ese patrón me ayudará a crecer en vez de atraparme. Desde el momento en el que yo entiendo para qué me sirvió. Entonces, la diferencia, o la única diferencia, o no más que la única, la más principal que hay entre un mundo de dioses, un mundo de humanos y un mundo de muertos, es la calidad de Aini que hay entre los tres. En el mundo de dioses es a 100% el Aini, en el mundo de humanos es a veces sí, a veces no, y en el mundo de la jucha o del patrón, en el ukupacha, en el mundo de todos los desencarnados, nunca hay Aini. Trabajamos con los patrones a duras penas, trabajamos con los patrones con el único deseo de eliminarlos de nuestra vida. O sea, no hay un valor real hacia ese patrón y eso es lo que hace que sea tan difícil de quitar, porque al no haber valor, lo que hay es peso. Todo lo que no valoras o no agradeces es porque te pesa. Entonces resulta muy difícil de quitarlo así. Tienes primero que quitarle densidad y para quitarle densidad o sí, tienes que añadirle algún valor que ese patrón tenga sobre ti. Y pensemos que en el ukupacha, aunque están todos los patrones que nos duelen, también están los más grandes tesoros de la humanidad, porque toda la sabiduría inca, por ejemplo, quedó grabada en el ukupacha, que es el mundo de lo que ya murió, toda la sabiduría de Cristo quedó grabada en el mundo que ya murió, toda la sabiduría de los incas, de los mayas, de todo, todo lo que muere y no trasciende, se queda en un cupacha, la esencia, y lo que trasciende sube a Hanakpacha. Entonces, allá en el ukupacha están los más grandes secretos de la humanidad y también pues hay que valorarlo. Y desde el momento en el que lo valoras, deja de ser jucha. O sea, la jucha se da cuando entre nosotros hay un comportamiento hostil. Cuando nosotros nos tratamos de manera hostil, nuestra relación siempre es de jucha, siempre es de conflicto. Y cuando nosotros nos relacionamos de manera gentil, nuestra relación es una relación de Sami, es gentil, yo te ayudo a elevarte en todo momento como mujer, como ser humano, como iniciada, como profesional, como terapeuta, y tú me elevas a mí. Cuando es hostil, entonces lo que hacemos es tratar de bajarnos el uno al otro, tratar de limitarnos, tratar de detenernos, porque nuestro trato es totalmente hostil. Entonces, la única diferencia que hay de la energía densa a la energía sutil es la hostilidad que tú puedas poner o la gentileza que tú puedas poner en una relación. Y a eso, si vamos más profundamente, se le llama acuerdo. Que es desde donde decido yo conectar contigo. O sea, eso es un acuerdo que tenemos tú y yo. Por ejemplo, ahora hemos acordado tú y yo vernos aquí para compartir una información. Y entonces yo a ti me estoy abriendo de una manera concreta. Pero imagínate que yo ahora, por ejemplo, hubiera detectado
que tú hoy estás enojada por cualquier cosa de ti. Entonces, desde el momento en el que yo lo detecto, de repente ya no empiezo a hablar contigo de la manera que estoy hablando, a lo mejor tan simpática, hablo un poco más reservado para no joderte y que no te enfades conmigo también. Lo único que estoy haciendo es cambiar el acuerdo contigo de la manera de relación, ¿sabes? O qué es lo único que cambia de un humano que es un virus aquí en la Tierra a un humano que sea un dios aquí en la Tierra. El acuerdo desde el cual te estás conectando a la Tierra. Como virus, tú lo que harás es tener un acuerdo lógico de necesidad, donde llegarás a un lugar, explotarás todos los recursos que haya, te irás a otro lugar, explotarás todos los recursos que haya en ese otro lugar, siempre tendrás miedo de que todo lo externo te ataque, de que todo lo externo te perjudique, ese miedo provocará que atraigas dolor, que atraigas sufrimiento. Es un acuerdo desde el cual te conectas con la Tierra. Decido conectarme contigo desde toda la jucha que tengo. Y la diferencia de un dios aquí en la Tierra, que un dios es como una ofrenda para aquí, para la Tierra, es que se conecta desde otro acuerdo. Por ejemplo, un acuerdo puede ser los códigos andinos que yo comparto. Son simplemente acuerdos desde donde nos conectamos con las cosas. Entonces, todo tiene acuerdos. Y ahora mismo estás casada, tú has decidido conectar con tu marido con un acuerdo de un compromiso de una relación. Si ahora mismo os separaseis, lo único que habíais hecho es cambiar el acuerdo desde el cual os estáis conectando, no otra cosa. Entonces, todos son acuerdos y hay acuerdos que trabajan desde lo sutil, que es lo que llamamos Sami, y acuerdos que trabajan desde lo denso, que es lo que llamamos jucha. Y bueno, es un poquito así. Entonces, para nosotros, la sombra como tal no existe, aunque yo hablo mucho de ella para que el occidente me entienda, pero para nosotros existe lo que es la energía Sami, que es totalmente sutil, la energía jucha, que es totalmente densa, y es la energía jucha la que provoca la sombra, que es simplemente una distorsión de cómo vemos la realidad, y esa distorsión es lo que la llamamos sombra. Imagínate que aquí, si tengo un campo áurico hasta aquí, aquí tengo un programa, por ejemplo, una jucha, una programación de miedo. Entonces, cuando yo mire para allá, todo lo que veré será miedo. Imagínate que aquí tengo una programación de dolor. Cuando yo mire para allá, únicamente veré dolor. O sea, esa jucha que hay ahí, ese pegote de energía que quedó pegado en mi campo áurico, lo que está haciendo es distorsionar de qué manera veo yo la realidad. Pero en sí, como tal, no es una sombra, sino más bien es una distorsión de mi propio campo de información. Más o menos queda entendido, ¿no?, lo que estamos hablando. Sí, sí, quiero aprovechar para compartir. Sí, quiero aprovechar para compartir. El tema es este, ¿no? El tema es este. Cuando me encontré con vos, que te había conocido, surgió que me dijiste, ¿no?, que por qué no hacía este ritual y le informara a la Madre Tierra del mito de la bioenergía áurea, ¿sí? Desde que lo hice, tengo que, o sea, que reconocer, o sea, es más que evidente el crecimiento de la bioenergía áurea, sobre todo a nivel del mundo. He empezado a tener contactos mucho con España, México, Chile, otros países. Gente por ahí que me acerca información que yo de otra manera, la verdad, la encontró la misma tierra. Para ser sincera, no hubo esfuerzo, ¿sí? O sea, lo que está diciendo Miguel es así, yo lo he comprobado. ¿Sí? Él me dijo qué hacer, ¿sí?, por medio de este ritual, de este contacto con la Madre Tierra, ¿sí?, de hacer este acuerdo con la Tierra, de decirle, mira, tengo todo esto, ¿sí?, tengo todo esto acá, yo quiero, mi intención es esta con la bioenergía áurea, ¿sí? Claro, bueno, ayúdame. Lo único que hiciste fue grabar la bioenergética en tu pasado. Tu pasado son tus células, pero como tú a tus células no puedes acceder, lo que haces es jugar con la Tierra, porque la Tierra es la representación externa de tus células. Aparte de que la Tierra es nuestra madre,
La tierra también es nuestro pasado. Entonces, cada vez que hacemos un hoyo, por ejemplo, y ponemos un despacho o una simbología en la tierra, lo que estamos grabando es una información concreta dentro de nuestras células y dentro de nuestro pasado. Y cuando esa información la tenemos en ese pasado, el futuro siempre va ahí. Entonces, mira, aparte es una cuestión de respeto, porque tú imagínate, tú quieres la bioenergética áurea que tú haces, tú eso a lo mejor es una técnica que tú canalizaste o que canalizó cualquier otra persona o cualquier otra persona desarrolló y la está usando así, pero nadie de todos ellos consideró a la Tierra en todo eso y no lo dejó grabado en la Tierra. O sea, es como decir, imagínate, la Tierra piensa así. ¿Por qué vas a traer otra cosa que es de fuera aquí? ¿Y por qué estás usando otra cosa que es de fuera aquí? Cada vez que usamos una terapia nueva o cualquier cosa, son cosas que no son de aquí porque aquí nunca han estado. Entonces, para que la Tierra lo respete o lo autorice como algo de aquí, es tan simple como entregárselo a través de un ritual en el cual le entregas ese proyecto a la Tierra y desde ese momento ese proyecto, esa técnica, esa sanación forma parte de la Tierra y la misma Tierra te provee de todo para que tú lo puedas ejecutar. Pero si tú no lo grabas en la Tierra, no estás considerando a la Tierra, tampoco estás considerando tu pasado y únicamente quieres escribir del presente al futuro sin escribir primero en el pasado. Y como ya sabrás, para crear el futuro, primero has de crear el pasado. Así es, Miguel. Mira, son muy claros, sí, son muy, muy claros. Mira, hay un tema que me parece muy interesante. A ver cómo lo puedo enlazar. Mira, vos surgió que estás en Perú, ¿sí? Yo vengo, bueno, mi mamá, ¿sí? Apellido es Cuernavaca. Ella ha estado, o sea, de niña siempre escuchándola, y siempre quiso ir a Perú, por lo que es la frecuencia, ¿no? Ella, aunque no está en todos estos temas, siempre era Perú, Perú, los incas, Perú, los incas, como si, no sé, ¿no? Como un resonar ahí. Nunca fue, todavía, no, no fue. Y ahora que está Bueno, grande, que no sé qué, bueno, no sé. Pero, de todas maneras, sí, por tema de las señales, ¿no? Quería comentarte esto. Ella en un momento estuvo en Salta, que es una ciudad de Argentina, ¿sí? Y ella había tenido una experiencia. Te conecto para ver si tenés algo que decirme, ¿no? Con respecto a esto. Ella había soñado, un sueño así muy, muy, que por ahí estaba, creo, en el chat. Bueno, había soñado, por ejemplo, que estaba en Perú, o que estaba en Perú, o algo relacionado con los incas. Y se le presentó como una cortina de luz que le impidió pasar, ¿sí? Como que le impedía pasar. Es como que lo hubiera inmovilizado, ¿no? En el sueño, ¿está bien? Ella, escuchando una conferencia de alguien que hablaba de toda la cultura andina, no sé exactamente qué línea ni nada por el estilo, hace bastantes años. Contó lo mismo en la misma conferencia, que había gente que tenía sangre española, para irlos a enlazar, que tenía sangre española y que le había sucedido algo similar, ¿sí? Que es como que la tierra misma, ¿sí? La tierra misma o la memoria de esos incas que han sido doblegados por ahí en el nivel físico, ¿sí? No otros niveles, ¿no? Es como que pidieran o hay una posibilidad de liberación, de pedir perdón, disculpas, todo esto. Yo lo que te quería preguntar es esto: ¿cómo fue tu conexión entre esta sangre española y los incas? Es algo que yo no sabía que eras español. Cuando supe que eras español, es como que, ¿sí? Pensé, dije, uy, qué raro. ¿Cómo se dio esta combinación? ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo sería? Wow. Bueno, yo ya tenía mis propios grupos, hacía mi propia enseñanza,
antes de conocer a la cultura, hace como unos 4 años y medio, 5. Pero yo ya conectaba con la cultura a un nivel más telepático, a un nivel, o sea, conectaba con gente de Perú, que yo decía, wow, esta gente sabe, esta gente tiene algo que es poderoso, pero no le daba más importancia, no le daba más importancia, era como una conexión y ya. Y de repente, un buen día, que caminando por el castillo de vidrieras, encontré a un chamán que se llama Óscar, y él me dio el teléfono de Nicolás, porque me dijo que él era como familia de la gente con la que yo estaba conectando. Entonces, desde ese punto, me dio el teléfono, yo ya llamé a Nicolás, estuvimos varias horas hablando. Y entonces estuvimos recordando el por qué, de alguna manera, estábamos los dos por aquí, qué estábamos haciendo, qué éramos nosotros, qué era la cultura y qué estaba pasando aquí y ahora dentro de la humanidad. Entonces, básicamente eso fue mi conexión con lo que es la cultura de Perú. Aparte hubo algo bastante gracioso que es antes de yo haber llegado a Perú por primera vez, o sea, el Nico ya me puso la iniciación de Pampa Misayo por ahí por teléfono, no por Skype, para ser más concreto, y me dijo que tenía que dibujar dos simbologías concretas. Desde el momento en el que yo dibujé las dos simbologías, me acordaba perfectamente de absolutamente todos los códigos andinos. Y los conocía perfectamente, como si siempre los hubiera sabido, pero cada uno de ellos con una facilidad bastante grande. Entonces, claro, luego me enteré o luego pude entender lo que realmente habíamos hecho, que era algo que únicamente puede acceder quien su parte mental está preparada, que es a todo lo que es el mundo simbólico. Y entonces estábamos simplemente incorporando las simbologías que tenían todo ese saber. Y fue, la verdad es que fue algo precioso. Y luego de lo que me estabas diciendo de tu madre y de la cortina, esas cortinas que se abren son portales. Y esos portales a veces se pueden pasar y a veces no. Detrás de los portales estos es donde habitan el mundo de los Apus, que son como mundos imaginarios o son mundos imaginarios donde la vida y la muerte ya no existen. Cuando hablo de imaginarios, no me refiero a que no sean reales, me refiero a que son completamente energéticos. Entonces, son mundos donde el concepto vida, el concepto muerte no existe o se generan materializaciones instantáneas y son mundos semietéricos, es decir, no son etéricos a 100% ni tampoco son físicos, son semi-etéricos. Y a través de ese tipo de cortinas pasas a este tipo de mundos, que son los mundos de la quinta dimensión. ¿Y por qué Allá los también. sapos aparecen a diferentes? ¿Por qué hay ciertas personas que aparecen estos sapos que decís vos o a todo el mundo o a algunos? No, solamente algunos. Primero, para que un Apu te aparezca, has de tener esa posibilidad. Para tener esa posibilidad, has de conocer o has de tener ese patrón, ese programa tú en tu campo áurico de que estos seres existen. Estos seres a un nivel imaginario se aparecen a muchas personas que a esto se le llama canalización. Pero a unos niveles más profundos, cuando el APU aparece de verdad, no aparece lo imaginario, sino que aparece lo físico. Es decir, si ahora tenemos un nivel 5 de conciencia, o pudiéramos sostener en este momento un nivel 5 de conciencia y nosotros invocásemos a un APU, el APU tiene que bajar y todo el mundo lo tiene que ver y todo el mundo lo tiene que escuchar. Entonces, eso es ser un puente de verdad. El nivel 5 de conciencia lo que hace es
bajar lo sutil a la materia, o sea, materialmente lo puedes ver, lo puedes tocar, todo. O desmaterializar su cuerpo para subir a los mundos de quinta dimensión, pero no sube a un nivel astral, sino que desmaterializa su cuerpo para subir allá. Entonces, estos seres únicamente pueden bajar o pueden conectar con los niveles 5 de conciencia por una cuestión de fuerza, básicamente. Porque si ahora mismo un Apu o se le apareciera a cualquier ser humano, el ser humano moriría instantáneamente por simplemente la vibración que tiene que sostener delante. La vibración es tan potente que le quemaría por dentro como si fuera fuego. Entonces eso provoca que ellos no puedan bajar aquí con cualquier ser humano. Tiene que tener un ser humano una capacidad de fuerza en su campo áurico bastante grande como para sostener la presencia de este ser. Bueno, ahí va para mi madre, que sé que está escuchando el programa, que se anima a ir a Perú, ¿no? Y si es con Miguel, cuando esté Miguel, mejor todavía. ¿Nos querés Sí. contar qué estás haciendo allá en Perú? ¿Nos querés contar qué estás haciendo? Bueno, allá en Perú, ahora acabo de hacer un retiro de 13 días con el Nicolás, que esos 13 días han sido muy intensos porque han sido 13 días de enseñanza, pam, 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 donde hemos recorrido, por lo menos a un nivel general, toda la plataforma, todos y cada uno de los códigos, todos y cada uno de los mapas. Hemos estado también 3 días de semiayuno, tomando plantas sagradas, que también a mí en lo personal me han llevado a un entendimiento bastante elevado de todo. Y bueno, y ahora estoy descansando porque este retiro ya finalizó. Y ahora el martes empezamos un viaje a Cuzco, Machu Picchu y a Usangate. Este viaje es un poquito más turístico, pero es turismo combinado con enseñanza. Es viaje de enseñanza donde vamos a diferentes zonas del Cusco y de Machu Picchu a hacer determinados rituales para ir transformándonos internamente. Y luego subimos a la Usangate a hacer las iniciaciones. Subimos a Usangate, que es una montaña bastante, bastante importante, bastante sagrada de allá. Mi Apu personal es el Apu de Usangate, ya que allí fue donde yo me inicié y tengo una conexión muy especial con él. Y bueno, y allá vamos a hacer todo lo que es el tema de iniciaciones y todo lo que es el tema Carpais. Vamos a hacer Carpais para Yamper, para Pampa Misayo, para Alto Misayo también. Y bueno, y estar por ahí moviendo magia a unos niveles elevados. Mira, me viene el pelo a una palabra, iniciado. Cualquiera puede iniciarse. ¿Qué es esto de iniciarse? ¿No? Porque suena como muy raro a la mayoría de las personas que no están en esto, ¿no? ¿Qué es esto de iniciarse y qué es de esto de los niveles? ¿O qué se puede hacer en tu escuela? Contanos un poquito para la gente común, la que dice, uy, me interesa esto, yo quiero ir ahí. Una cosa es mantener en tu vida un camino iniciático y otra cosa es estar iniciado. Son dos cosas distintas. Mantener en tu vida un camino iniciático es mantener en tu vida un camino constante hacia la existencia, hacia el Dios que tú eres, pero en ti. Es decir, es un camino totalmente de responsabilidad, donde yo únicamente existo para llegar a Dios. Llegar a Dios es a hacer todo me dé la santísima gana hacer. Ser el creador de mi propia realidad. Entonces, a todo camino iniciático te lleva ahí. Y lo que son las iniciaciones propiamente dichas son permisos para el cuerpo. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque mira, nosotros tenemos una esencia o una existencia. Esa esencia o esa existencia es totalmente incondicional. Pero tenemos un cuerpo y este cuerpo es un sistema. Es un sistema de células que generan órganos, que genera tejidos. Y bueno, son simplemente sistemas. Y todo sistema es algo totalmente condicionado.
Entonces, si yo quiero bajar lo incondicional a lo condicionado, siempre necesito un permiso, una condición. Por ejemplo, si yo ahora quiero ser terapeuta Reiki, lo único que necesito es un permiso, que es el permiso, una iniciación que me haga antes del cual mi cuerpo entiende que soy sanador y entonces ya lo puedo usar. Si yo ahora mismo quiero ser psicólogo, solo necesito un permiso que es un titulito de psicólogo que me den, que es como una iniciación en el cual yo ya asumo que soy psicólogo y ya lo puedo usar. Es decir, nunca podemos usar o nunca podemos ser incondicionales en este plano por una cuestión, porque nuestro cuerpo está totalmente condicionado. Es decir, en mi esencia, en mi existencia puede existir el amor incondicional, pero en mi cuerpo obviamente no, porque mi cuerpo está totalmente condicionado. Entonces, si ahora, por ejemplo, a mí alguien me arrancase una mano, yo no podría amar a esa persona incondicionalmente, o si alguien matase a mi hijo, yo no podría amar a esa persona incondicionalmente, porque obviamente mi cuerpo está condicionado. Necesitaría una condición, una justificación. Por ejemplo, maté a tu hijo para que no matasen 20.000 seres humanos más. Entonces, desde una condición sí que puedo llegar a amar ese hecho. Pero necesito eso, necesito esa condición. Entonces las iniciaciones son como condiciones. Yo quiero llegar a un nivel 4 de conciencia, por ejemplo, pero el colectivo en el cual estoy viviendo tiene el acuerdo de vivir en tercera dimensión. Entonces, para yo subir a una cuarta dimensión necesito un permiso, dar un permiso para que mi cuerpo se dé cuenta de que he cambiado de dimensión. A este permiso se le llama iniciación. Entonces, dentro de lo que son las iniciaciones, únicamente te podemos dar hasta la iniciación del nivel 4 de conciencia. Más no te podemos dar. Eso no significa que tú no puedas tener más. Significa que nosotros no te lo podemos dar. O sea, dentro de cada uno de los niveles tiene su propia cuestión. Cuando llegas al nivel 4 de conciencia implica que tú has encontrado el maestro en ti, que ya no necesitas a otro que te haga de maestro. Entonces, si yo ahora quiero subir a quinto nivel de conciencia, hago un karpai de alto misayo y dentro de ese karpai yo tengo que materializar a un apu o tengo que hacer cualquier fenómeno paranormal. Cuando yo eso lo hago, entonces ya he subido de nivel, pero es una iniciación que ya no me puede dar nadie de la cultura, sino que yo tengo que lograr materializando eso que no se puede materializar. Únicamente me pueden dar hasta el nivel 4 para salir de la matriz o para salir del colectivo de tercera dimensión. Desde el 4 te sitúas o me sitúo como mi propio maestro. Y cuando yo siento que he de subir al 5, he de generar el resultado que ese nivel de conciencia te pide o te solicita. Y entonces, desde el momento en el que he generado esa apertura de esa cortina de la que estamos hablando, pero a un nivel físico desde el cual salen estos apus a encontrarme, entonces yo directamente en toda mi genética ha cambiado y he evolucionado a un nivel 5. Entonces, una cosa es un camino iniciático, por ejemplo, que tú haces con Cristian Ceballos, que es un camino iniciático donde vas recorriendo la enseñanza, y otra cosa es la iniciación como tal. La iniciación es como el permiso para subir, evolucionar en poder o evolucionar en dimensión. Y luego el camino es el recorrido que tú vas haciendo en tu día a día para a sostener la realidad que tú quieres o que tú deseas. Miguel, tenemos tres preguntas del público. ¿Querés responderlas? Sí, las que sean. ¿Sí? Alma te pregunta, ¿cómo bajamos los programas a la célula? A través de ritual. Lo único que queda grabado en la célula es la experiencia. O sea, no podemos grabar si no es. Y el ritual es bajar una información a experiencia. Por ejemplo, imagínate que acá te enseño lo que es una esfinge.
y te hago el mapa de emergencia y todo. Tú ese conocimiento únicamente lo tienes a nivel imaginario. Cuando te enfrentas con una esfinge no sabes qué hacer. Sin embargo, si yo hago un ritual y pongo a cuatro personas delante tuyo y cada una de estas personas representa un paradigma de la esfinge, por ejemplo, entonces te digo, para conseguir tu resultado tienes que pasar estos cuatro. Al haber hecho eso de pasar a las cuatro personas, esa información ya es real dentro de tu célula, es una acción concreta que tú has hecho. Entonces, básicamente, bajarás a la célula lo que quieres a través de la experiencia, a través del ritual y sobre todo a través del contacto con la tierra. Cuando yo, por ejemplo, quiero bajar algo y se lo digo a una piedra, le digo a una piedra aquello que quiero bajar, esa idea, esos cuantos de información ya no están en el aire, están dentro de esa piedra. Cuando esa piedra la pongo en la tierra, ya eso está de alguna manera grabado en la tierra. Y al estar grabado de la tierra, queda grabado mínimo en una célula mía. Si esa información la sostengo, esa célula en la que queda grabado se empieza a multiplicar. Ahora son dos células, ahora son tres células, ahora son cuatro células y se va agrandando. Pero yo tengo también que sostenerlo. Muy Muy bien, muchas gracias. Acá está más o menos contestada. Hay otra pregunta. Bueno, la tercera es más o menos lo que estabas diciendo. Te la voy a hacer igual después. A ver, otra pregunta. Te pregunta Lisi. ¿Cómo te das cuenta? No, ¿cómo se da cuenta una persona que sube de nivel? ¿Qué características tiene una persona cuando... Por la capacidad que eres capaz de sostener. O sea, mira, dentro de lo que es la cosmovisión andina, hay nueve niveles de conciencia. Dentro de mi propia visión particular hay alguno más. Entonces, el primer nivel se llama Pacha y es un nivel totalmente inconsciente. Pacha significa espacio y tiempo. Entonces, dentro de este nivel, todas las cosas son secuenciales, todas las cosas son de patrón. Es un nivel donde tienes decidido, donde todo es destino, absolutamente todo. Naces, creces, te casas, trabajas y no sabes por qué haces nada de lo que haces. No tienes ninguna pregunta interior, solamente es secuencial, es secuencial, es secuencial todo. Luego, el siguiente nivel se llama runa y runa significa humano. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que eres un ser humano, de que tienes tus propios criterios, de que puedes reír, de que puedes llorar, de que puedes jugar, de que te puedes enfadar, de que puedes ser tú mismo más allá de lo que piensen las demás personas. Luego, en el tercer nivel se le llama Hamper, y en este tercer nivel tú ya estableces un punto de observador, ya eres el observador, y vas observando la relación que tienes con tu medio, relación con el agua, relación con la tierra, relación con las demás personas que hay, cómo te va formando a ti mismo, cómo esa relación que tienes con el todo es lo que a ti te está transformando. Luego eres el Pampa Misayo. En el Pampa Misayo te sitúas en un punto vacío, en un punto inexistente, donde no hay nada, ni eres nada, y a la vez eres todo. Y el Pampa Misayo es co-creador, así como el Jumper estableció el punto de observador y observaba todo, pero no podía modificar nada. El Pampa Misayo puede modificar todo lo que le dé la gana a su antojo. O sea, si modificas tu realidad a tu antojo, tú eres un nivel 4 de conciencia. Si no tienes ningún juicio, ni de bien ni de mal, tú eres un nivel 4 de conciencia. Mientras haya juicio en ti y mientras tú no tengas la vida que quieres, tú no llegas a esto. Entonces, en el nivel 5 de conciencia se llama el Alto Misayo y él se caracteriza porque es un puente, pero un puente de verdad, no un canalizador, sino que si tú con un Alto Misayo le dices, quiero hablar con mi guía espiritual, él te lo baja. ¿Qué significa? Ahí lo tienes materializado, habla tú con él. Es capaz de materializar lo que no está aquí y es capaz de desmaterializarse él para subir a los mundos sutiles a recoger información y bajarlo.
Luego tienes el nivel 6, que de esto ya no queda en la cultura, aunque sí que quedan en la tierra, sobre todo en plataformas Illuminati, que se llama el Hurahakuya, que trabaja básicamente a nivel celular y puede modificar a su antojo cada una de sus células, puede transformarse. También hay chamanes en México que se transforman, por ejemplo, en coyotes. Una transformación de tu propio cuerpo implica que todas las células de tu cuerpo trabajan para ti, ya te has adueñado de todas. Entonces, si desde ese punto puedes transformar tu cuerpo en lo que tú quieras, puedes modificar los minerales, los bioquímicos de tu cuerpo, todo a tu antojo. Luego llega un nivel 7, que es en el que estuvo Cristo, que se llama el Malco Inca, que este nivel 7 te permite modificar el pasado y el futuro, pero de una manera real, no únicamente imaginaria, sino te permite viajar al pasado, viajar al futuro y viajar a cualquier punto del universo de manera real. De hecho, nuestra teoría de Cristo es que no es alguien del pasado, sino es alguien del futuro que viajó al pasado para transformar todo lo que había. ¿Entiendes? Porque la energía de Cristo era una energía cristal y la energía cristal no llegó a este planeta antes del año 83. Entonces es imposible que Cristo venga del pasado. Como decirme que te encontraste un celular hace 2000 años. Me puedo creer que lo encontraste, pero no que ese celular sea de esa época porque no había ni siquiera un cableado que lo pueda sostener. Entonces, luego llegaría al nivel 8, que el nivel 8 se le llama Inca, que sería como el dios sobre la tierra o la máxima autoridad en la tierra, o es el nivel donde eres el dios de la tierra. Podrías decidir, siendo un nivel 8, que ahora mismo este planeta se parte en dos, porque así lo deseas, porque siempre lo pequeño rige sobre lo grande. Y luego llegaría el nivel 9, que el nivel 9 se le llama Inti, que ese nivel ya no entra dentro de la Tierra. Dentro de la Tierra el máximo nivel es el 8. Entonces, cuando eres un Inti, te conviertes en un sol. O sea, el sol ese que hay ahí fuera es un nivel 9 de conciencia. Alguien, un ser que llegó a ese nivel 9 y entonces se te hace Dios de un sistema solar. Y luego aún habría otro nivel en el cual serías el sol del sol, donde serías como un sol, un dios que ilumina a todos los demás dioses o soles. Y luego llegarías a ser el átomo o el quantum, que sería la idea más cercana a Dios. Estás en todos los lugares y eres todas las cosas a la vez. Y esa es la escala evolutiva que te lleva de ser un trozo de materia sin esencia, sin existencia y sin nada, únicamente secuencial y programación, a Dios. Y eso también hace que nosotros, el arquetipo paterno y el arquetipo materno, no lo pongamos ni en nuestro padre ni en nuestra madre también. Nosotros, la madre es la tierra y el padre es Dios. ¿Por qué? O el padre es el sol. ¿Por qué hacemos esto? Porque imagínate que ahora yo estoy. Imagínate que yo ahora. Espérate un momento, por favor. Ahora no puedo, ¿eh? Bueno, estoy en una videollamada, ¿vale? Bueno, lo siento, es que estoy ahí que dicen que me están esperando, pero ahorita no. Sí. Entonces, mira, imagínate que yo pongo el arquetipo de la madre, por ejemplo, a mi mamá. Pero imagínate que mi mamá me falla en la vida, o que mi mamá se hace alcohólica, o que mi mamá se hace drogadita, o que mi mamá es pobre. Entonces, cualquier desequilibrio que ella tenga hará que yo no pueda estar estable. ¿Por qué? Porque pongo esa estabilidad que es la madre, la pongo en mi mamá. Sin embargo, si yo pongo el arquetipo de la madre en la tierra, siempre estaré estable y en cada lugar que yo esté estaré recogido por mi madre. Entonces, aunque yo tuviera problemas con mamá, nunca me afectaría a mí en lo más mínimo, ni en el arquetipo o la función materna que yo pueda tener. Y siempre que yo ponga de padre al sol, siempre tengo un lugar a donde ir. O sea, si mi padre ha sido abogado, más allá de abusar, porque nunca me voy a poder permitir superar a mi padre, o por lo que sea. O sea, el padre es como el que te pone el a dónde ir, ¿no? Sin embargo, si yo pongo de padre al sol, siempre tengo que evolucionar hasta llegar a ser el sol.
Entonces siempre tengo un lugar a donde ir y por muy crecido que esté, hasta que yo no sea el sol, no paro de crecer. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Entonces, si ahora mismo yo tuviera un problema con mi papá, ese problema no me afecta lo más mínimo, porque al padre no se lo he puesto a mi papá, sino que el padre es el sol. Si con mi padre tuviera problemas o tuviera una, o tuviera cualquiera de las cuestiones, directamente no podría crecer, tendría que ir a terapia, esto, lo otro. Pero si mi padre no es mi padre, sino que es papá, entonces, o sea, si mi padre, perdón, no es mi papá, sino que es el sol, entonces cualquier cosa que me pase con mi papá, a mi psiquismo no le importa. Entonces son cuestiones que también tenemos que manejar. Nosotros siempre venimos de la tierra y siempre vamos al sol, o sea, venimos de la tierra y vamos a Dios. Cada vez que rezamos al Dios, lo que estamos rezándonos es a nosotros mismos en el futuro. Y cada vez que nosotros trabajamos con la tierra, en realidad solo estamos trabajando con nuestro pasado. Cada vez que hacemos una sanación a nuestro pasado, lo que estamos haciendo es hacer de Dios de la versión de nuestro pasado. Por ejemplo, si tú ahora sanas a una historia de cuando tenías 5 añitos, esa niña de 5 años ya no vive esa realidad. Se le sucede como un milagro en la cual vive otra línea temporal. Y entonces le has hecho de milagro, le has hecho de Dios. Entonces es así como jugamos con el tiempo entre la materia, que es la tierra, y Dios, que es el cuántum. Más o menos se entiende, ¿no? Esto. Miguel, Miguel, cuánta información. Qué lindo que es todo esto. Tengo ganas de irme ya, agarrar Sí. algo e irme para Perú. Bien. No, no, la información que nos diste es, bueno, yo soy profesora de psicología. En psicología uno ve todo este tema, ¿no? ¿Cómo te afecta la figura de papá? ¿Cómo te afecta la figura de mamá? ¿No? Independientemente de la persona, en realidad, ¿no? Es como quedó, ¿no? La escena, hay una escena que queda y nos trauma tanto y todo la mayoría de los autosabotajes vienen justamente para no superar a papá o mamá, porque no se nos permite, como una Exactamente. prohibición, ¿no? Y es toda esta visión andina, ¿no? Tan, tan diferente, es como que se corre y es tan amplia, es como que permite, no sé, a mí me da de respirar como alivio, ¿no? Está muy, muy interesante. Mira, han hecho muchas preguntas. Yo te voy a leer de a dos y vos ves cuál respondes, ¿te parece? Porque si no, no sé el tiempo que tenemos tampoco, ¿sí? Y Sí, vos elegís, ¿está pregunta, bien? pregunta. Sí, pregunta. Alguien te preguntó, a ver, ¿algún ritual que podamos hacer en casa para iniciarnos en algo específico? Me imagino que es comunicarle a la tierra lo que decías vos. No, iniciarnos en algo específico, no, ya no tienes Claro. nada. ¿Cómo iniciarme en algo específico? Yo tengo que elegir en aquello que vaya a iniciarme, no es que me tenga que iniciar en algo específico, porque entonces no tienes una dónde, claro. Ah. ¿Tú qué quieres? Ah. ¿A dónde quieres? Porque iniciarte en algo es algo totalmente fuera de enseñanza, porque la enseñanza siempre parte de a dónde, de direcciones bien definidas. ¿Qué es lo que yo quiero? Simplemente lo que podrías hacer, si la idea del padre, de la madre te ha gustado, te agachas ante la tierra y le dices a la tierra: hola madre. Yo, Miguel, en este caso pongo mi nombre, es importantísimo decir el nombre, me reconozco vida delante de ti y te reconozco a ti y a todos los elementos dentro de mí y me reconozco a mí dentro de ti de todos los elementos. Le das un beso a la tierra. Y al sol lo mismo. Hola, Padre, me declaro vida delante de ti, me reconozco dentro de ti y te reconozco dentro de mí. Reconozco al sol que tú eres en mí. Y entonces esto lo podrías hacer, por ejemplo, durante 7 días seguidos y luego te vas a celebrar, como quieras, bebiendo vino, bailando, como quieras, que
el reencuentro con tus padres, que son el sol y la tierra. Aparte te digo una cosa, si pones a la tierra como madre y al sol como padre, a todos los problemas que tú hayas tenido con papá o con tu abuela o con tu tatarabuela o con tu tatarabuela, lo puedes corregir a través de ellos. Porque la madre de tu madre, de tu madre, de tu madre, de tu madre, finalmente la madre de todas las madres es la tierra. Por lo tanto, tiene el poder como para sanar cualquier relación con cualquier madre anterior, ¿sabes? Y el padre de todos los padres, que es aquel que nos da la luz o aquel que nos da la energía, es el sol. Por lo tanto, a través del sol estoy autorizado para sanar todas las demás líneas que yo tenga. Con cualquiera de mis padres. Entonces puedo sanar a través de estos dos con padres, abuelos, tatarabuelos, porque todo finalmente me lleva a la existencia mía, y la existencia mía son estos dos elementos, es la materia y la luz. O sea, la existencia es la mezcla de la materia con la luz. Va otra, sí, rapidito. Más o menos está entendiendo, porque a lo mejor estamos mezclando temas como la escala evolutiva, el arquetipo del padre y de la madre, el sol y la tierra, y no sé si la gente está entendiendo. La gente que está acá ya me conoce, yo soy de mezclar, sos muy claro, ¿sí? ¿Cómo vas a mezclar? No, dale. Está condensado en todo caso, se vuelve para atrás, va a quedar este video grabado que voy a volver varias veces, porque yo tengo mucho también acá para información, para venir y también apropiármela, ¿sí? Así que también voy a volver este video varias veces. Simplemente está condensado. Para mí está clarísimo. Bien, te hago un par de preguntitas más. ¿A la astrología cómo la unimos a la Pachamama? No. ¿La astrología cómo la unimos a la Pachamama? Bueno, digamos que la Pachamama tiene ciertos movimientos, o más que la Pachamama, la Tierra, tiene ciertos movimientos, y cada uno de estos movimientos tiene ciertas informaciones. Entonces, esas informaciones van a depender siempre de la posición que es en la Tierra respecto a los astros, y son las informaciones con las que nosotros vamos naciendo. Entonces, todo está codificado. ¿Qué quiero decir con eso? Hasta el día en el que nacemos está codificado con una historia particular, con una fuerza particular, con unas necesidades particulares. Y a esto se le llama la astrología, el signo astrológico en ti. Entonces, esto únicamente te afecta mientras tú no eres consciente, mientras tú no existes. Cuando tú no existes, necesitas un mecanismo inconsciente que te direccione. Pero desde que tú estableces en ti un punto de observador, no solamente puedes hacer que no te afecte, sino que puedes usar todas las historias o horóscopos colectivos para ti, para tu propio resultado. Por ejemplo, imagínate que yo mi resultado quiero la estabilidad de Virgo, pues puedo usar. ¿Por qué? Porque Virgo es una idea que ya está en mi mundo y solamente he de bajarlo para usarlo en ese en concreto. O imagínate que quiero la fuerza de Leo, aunque yo no sea Leo, ahí está. O imagínate que quiero la libertad de Acuario, ahí está. O sea, son ideas que ya están y yo los puedo usar como me dé la gana. Pero eso, para poder hacer eso, necesito primero establecer un punto de observador en mí en el cual yo ya no me identifico ni con mi horóscopo, ni con mi pensamiento, ni con mi sentimiento, ni con mi emoción, sino que soy aquello que está observando todas esas cosas y manejándolas. Hasta que no haya punto de observador, o sí voy a ser modificado por todas esas fuerzas. Bueno, muy clarito. Aparte, Juan, qué lindo. Qué lindo esto, mirá, no lo tenía. Bueno, yo de astrología no sé mucho, pero la verdad es que está muy bueno, muy interesante. Bien, acá hay otra pregunta. Sí. Perdón, te corté. Es solo información genética, cuántica, y esa información, si establecemos un punto de observador, un punto de conciencia de nosotros mismos, podemos modificar, pero es muy importante que todo el mundo establezca un punto de observador para poder modificar todo. Porque si no, se va a perder las emociones, en los pensamientos, en los sentimientos, en todas esas cosas. Aquí hay una pregunta
este que nos hace Dani, siempre nos acompaña. Me imagino que es sobre la vibración de la Tierra. Pregunta, ¿hay que conectarse siempre a la Tierra? Para conectarse y subir el nivel, ¿puede afectar la vibración de la Tierra? A ver, repito otra vez. A ver, claro, está media confusa. Primero dice si hay que conectarse siempre a la Tierra. Después dice, ya dice que somos Tierra. Entonces, conectar, ya somos Tierra, ¿no es cierto? La pregunta sería, para conectarse y subir el nivel, ¿puede afectar la vibración de la Tierra? Si puede afectar la vibración de la Tierra a ti para subirlo o tú puedes afectar a la Tierra. ¿Cuál es la pregunta en Imagino que cuestión? si la Tierra nos Ambas. afecta, creo que es. Obvio que todo lo que existe te va a afectar. Absolutamente todo lo que existe va a afectar a tu campo áurico. Si tú ahora mismo te pones una ropa, te va a afectar de manera distinta si te pones otra. Si tú ahora entras a una habitación en concreto, te va a afectar de una forma distinta, así vas, entras a otra. Si tú ahora te encuentras con alguien que esté molesto o enfadado, te va a afectar de diferente manera si te encuentras a alguien que está triste, que está alegre y está contento. Entonces, digamos que tu campo áurico es un campo de información en el cual interactúa con la información de toda la unidad y dependiendo de la información de cada cosa, genera una reacción en tu propio campo áurico, dependiendo siempre de tu programación en Ujupacha. Por ejemplo, imagínate que tú ahora te pones una prenda naranja, pero en el Ujupacha, por ejemplo, tu abuelo fue encerrado en la cárcel y se ponía el trajecito de la cárcel naranja. Entonces, desde ese patrón, cada vez que tú te pongas una ropa naranja, te vas a sentir como ahogado, como preso, como encarcelado, sin darte cuenta de eso. Y a lo mejor yo me la pongo y a mí me da alegría. ¿Por qué? Porque mi Ujupacha, el patrón o la programación que hay, es que a mi madre siempre que le hacían fiesta de cumpleaños, se la hacían con ropa naranja. Entonces, dependiendo de la programación que yo tenga en mí, un color, una tierra, una habitación o algo me generará un efecto u otro, pero o sí me lo va a generar o sí te va a afectar porque tú aún no eres hermética. Ser hermético es que nada de lo que existe en el universo me afecta, yo afecto a todo. Entonces, a ese nivel aún no hemos llegado, aún no hemos llegado al nivel de que nada nos puede afectar. Lo que sí que podemos hacer es decidir cómo cada una de las cosas nos va a afectar. Si tú, por ejemplo, llegas a una ciudad o llegas a un país y le dices, hola Pacha, mira, quiero que estos días que voy a estar acá en Lima me des alegría, abundancia, prosperidad, paz, le haces una ofrenda a la tierra. Desde ese momento, esa tierra va a hacer todo lo que tú digas. Pero si tú llegases a Lima y no le dijeras a Lima lo que tiene que hacer en ti, lo que estás haciendo es dejar tú ese espacio vacío, sin información. Y al dejar ese espacio vacío y sin información, va a ser otro quien va a dar la información de lo que la tierra va a hacer en ti. A ese otro lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar colectivo, lo puedes llamar karma. Y si la información que le llega a la Tierra es, tienes que proponer, tienes que darle una enfermedad a esta persona, pues eso es lo que va a hacer. Si tú le hubieras dicho lo que quieres que te dé a la Tierra, obviamente no. Entonces eso es simplemente incluirla. Desde el momento en el que tú le dices lo que quieres que haga para ti, ella va a hacer eso para ti porque tú la has considerado. Pero si no, dejarás ese espacio vacío, sin información. Y ese espacio vacío lo tomará otra cosa y esa otra cosa será quien decida lo que esa tierra va a hacer en ti. Y estarás continuamente viviendo la decisión de otro. Bueno, excelente, bueno, excelente. Gracias por los consejos. Falta poquito. A Vale. ver, venimos. A ver, venimos. Todos podemos acceder a la iniciación. Imagino que es lo que ustedes están haciendo, ¿no? A lo que estás haciendo allá en Sí, Perú. claro, si se lo respondo a gente que esté en enseñanza iniciática, en enseñanza iniciática te respondería, ¿y eso quién lo elige? ¿Y eso quién lo elige? ¿Qué te lo voy a elegir yo? ¿O qué lo elige Dios? ¿O qué lo elige la tierra? ¿O qué lo elige el dinero que tienes? ¿O qué lo elige la capacidad que tienes?
Eso sí te respondiera desde enseñanza. Generalmente estamos acostumbrados a que otro decida por nosotros. Desde el momento en el que tú decides ser iniciada, lo vas a hacer, porque así lo elegiste. Entonces simplemente decide el qué y decide el cuándo, en vez de preguntar si estás preparado o no para hacerlo. Desde el momento en el que lo decides, lo estarás. Y si no, continúa preguntándole a otros que decidan por ti todas las cosas que quieres. Es lo que siempre digo, uno tiene que decidir, ¿no? Hay dos preguntitas más. A ver, y acá te pone alguien al final. Nos soltamos todos, y nos puede responder a todos, muy benéfico, Miguel, te ponen. Bueno, quedan dos para que respondas todas. A ver, ¿cómo hacer para cortar patrones de exclusión, vacío existencial y soledad a nivel de ley de atracción? A nivel de ley de atracción, bueno, eso que tú llamas ley, nosotros no lo consideramos. Consideramos que el campo áurico atrae cosas, pero no consideramos ni soportamos la palabra ley. La palabra ley es: yo tengo que cumplir la ley que otro eligió para mí. Y nosotros no obedecemos absolutamente a nadie. Sí que tenemos códigos. Un código es algo que tú te pones conscientemente porque te das cuenta de que es así. Y una ley es algo que te pone otro que tú tienes que seguir. Entonces, desde ese momento, nosotros no seguimos la ley absolutamente de nadie, de todo el universo, porque el camino de la iniciación es forjar en ti tu propia ley y no seguir la ley de otras personas. Una cosa es esto, y otra cosa es lo que tú me has preguntado, que es romper los patrones o romper los acuerdos. Entonces es algo muy simple. Si tú, por ejemplo, has tenido violencia, has tenido problemas, has tenido peleas, o tienes acuerdos, por ejemplo, imagínate que tus papás pelearon mucho. Y al pelear mucho tus papás, el acuerdo que tú entendiste en lo que son las relaciones de pareja es que la relación es un infierno para ti. La relación es igual a conflicto, es igual a infierno, es igual a pelea, es igual a todas esas cosas. Entonces, todo lo que tú hagas de mayor, absolutamente todo va a traer relaciones de conflicto a tu vida. ¿Por qué? Porque es el acuerdo desde el cual tú fuiste programado, fuiste concebido. Ahora, cuando tú entiendes eso, de qué te ha servido, de qué me ha servido a mí tener todas las relaciones como un infierno en mi vida. Una vez yo entiendo esto, ahí tengo que encontrar de qué me sirvió. Y cuando me encuentro de qué me sirvió para valorarme, me sirvió para respetarme, creo una simbología es un dibujito que defina esto que yo aprendí. Por ejemplo, si aprendí a valorarme, dibujo una simbología del valor y entonces se lo entrego a la tierra y le digo: gracias, Pacha, por Uy, la gente, bueno, parece que la conexión de Miguel, ahí está entrando de nuevo, él siempre firme, ahí está de nuevo. Ahí estamos. Bueno, pues simplemente crea una simbología con lo que aprendiste de esa experiencia. Cuando creas una simbología, le estás dando forma en tu psiquismo, tiene una forma. Cuando tú esa simbología la entierras en la tierra, la estás grabando esa forma en tu pasado. Si tú fuiste atacado por algo, por ejemplo, para aprender a respetarte. Desde el momento en el que tú simbolizas la palabra respeto, ya no tienes por qué vivir el proceso, que el proceso es ser atacado. ¿Para qué? Para aprender a respetarte. ¿Por qué? Porque ya lo tienes simbolizado, entonces ya lo tienes entendido. Entonces lo entierras en la tierra que es tu pasado se da cuenta que entendiste eso y ya no genera más secuencias de ataque para que tú entiendas el sufrimiento. Entonces es tan simple como eso, como crearte unas simbologías para hacer.
Bien, Miguel, yo te voy a hacer una preguntita más. Las otras ya dije que basta de preguntas porque tampoco lo vamos a tener tanto tiempo. Sí, Miguel. Tengo que ir esperando. Sí. Sí, claro. Una más, la última. Acá te pregunta Rosana, ¿cómo iniciar la conexión cielo-tierra? Y esa ya es la última preguntita. ¿Cómo conectar La conexión. con Pues, ¿cómo se conecta? ¿Cómo se conecta? Interrelacionándote con eso. ¿Vale? ¿Qué es un guía espiritual? ¿Qué es un apu? ¿Qué es una idea? Son cosas de lo que llamaríamos cielo o el mundo Hanakpacha. ¿Y yo cómo conecto con ello? ¿Cómo conectan todos, absolutamente todos, los que hablan con este tipo de seres? A través de la relación. Hola Apu, ¿cómo estás? Te entrego 3 hojitas de coca. Hola Apu, ¿cómo estás? Te entrego esto. Te pongo un poquito de inciensos. Desde el momento en el que yo estoy haciendo eso, estoy generando una conexión con ello. Y entonces ese Apu, que siempre ha sido un cuento, que siempre ha sido un mito, se convierte en un cuento y en un mito real para mí. Y al convertirse en un cuento y en un mito real para mí, conmigo funciona. ¿Sabes? Primero tengo que generar una interrelación. O sea, ¿qué es lo que une o caracteriza a todos los canalizadores que canalizan con entidades, que interactúan con ellas? Y cuando tú interactúas con algo, se vuelve verdad para ti. Lo mismo con la Tierra. Cuando yo a la Tierra le digo, hola Pacha, ¿cómo estás? Yo estoy reconociendo que está viva y ella está reconociendo que estoy vivo yo. Hasta que yo no le digo eso, para existe, sino que es simplemente el lugar donde camino, pero no tiene un alma, una existencia, y yo para ella tampoco. Entonces es tan fácil como decir, hola tierra, hola Dios, hola tierra, hola Dios. Es tan fácil como eso. Simplemente la interrelación. Lo demás, eso que te dicen, frases para abrir registros akáshicos, todo eso, está bien, pero son dogmas. Es la Hola. Hola. Hola, hola. Y Ya para ahorita sí, si te quedas. Sí. Vale. Bueno, pues entonces si ya no te queda ninguna pregunta más o queda alguna. No, había preguntado cómo activaban el oro interior. No sé si eso quedó. ¿Cómo ¿Cómo activaban activaban el el oro oro interior? interior? Sí. Bueno. Algo muy fácil. Todos sabemos que el agua graba la información de lo que nosotros le decimos, como queda claro en los vídeos de Masao Emoto. Pues ahora programan ustedes agua de 24 con oro de 24 quilates únicamente con la intención. Desde el momento en el que la programan, le dicen a ese agua, a través tuyo amplifico el valor que habita en mí. Y de repente empiezan a crecer o a multiplicarse las partículas de oro que hay dentro de tu cuerpo. Y eso genera más valor en tu vida. Bien, Miguel. Bueno, vamos a despedirte. Quiero agradecerte este espacio. Quiero invitarte a cuando quieras, si tenés algo que compartir y es un espacio, ¿sí? Si lo querés usar en algún momento para transmitir desde acá, obviamente que está abierto. Estás invitado a mi casa en Argentina, si andás por acá. Si algún día te gustaría que hagamos algún taller, algún curso y andás por Argentina, no lo puedo mover mucho, bueno, me encantaría hacer algo con vos, la verdad que me encantaría. Así que bueno, la verdad de corazón Pues y sí, muchas gracias por esta frecuencia solo tan linda. ¿Sí? muchas Ahí. gracias a ti y si te encantaría, pues simplemente es decidirlo y a partir de ahí, pues continuar conectando, continuar viéndonos y ver pues qué podemos desarrollar que sea útil y aplicable para la gente. Y muchas gracias a ti también por todo lo que estás haciendo, por abrir este espacio, este canal, para que la gente entienda de manera más sencilla cómo
funciona el mundo energético, cómo funcionan todas las cosas. Y muchas gracias a todos ustedes por seguir tanto el canal de... Ya está un poco revelada la internet, ¿sí? Bueno, gracias Caja de Pandora, gracias Pandora TV y gracias a todos los que estuvieron aquí, ¿sí? Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver si puede volver a conectarse, y si no, yo creo que ya se despidió igual. Ahí está entrando. Qué grande, pensé que ya se había ido. Bueno, estaba despidiendo. Hola, hola, es que ¿sabes qué pasa? Que estoy en un hotel y al estar en un hotel el wifi no va tan... Eso, muchas gracias a todos y continuamos hablando en cualquier momento. Gracias. Dale, abrazos grandes. Chau, chau. Abrazo grande. Chau, chau. Bien, gente, nos encontramos. Si todo está bien... Nos encontramos el viernes, 14 horas Argentina, 19 horas España, ¿sí? Ya el viernes estamos con Cristóbal Toro, ¿sí? Que tiene un canal tan interesante, Misterios al Descubierto. Así que háganme el aguante también para conocer toda esta maravilla que es la vida, ¿sí? Bueno, un beso enorme a todos. Muchas gracias, gracias, gracias a todos. Chau, chau. Gracias.